Hola, amores, aquí estoy otra vez y seguimos con regalos de cumpleaños. Bueno, esto lo he querido separar de los regalos que me había hecho mi familia porque es el regalo de una suscriptora y amiga, se llama Marga. Un besazo, Marga, cariño, muchas gracias. Me llegó como regalito de mi cumpleaños, tampoco me lo esperaba y para mí ha sido toda una sorpresa. Porque ha venido sin que yo esperarlo y también porque ha sido una sorpresa cómo podéis conocerme, o sea, cómo se puede hacer a una persona que conoces poco, nada más que la conoces a través de una pantalla, aunque yo a Marga, sí, a Marga la conozco en persona, he quedado con ella una vez, que es un encanto de niña, un encanto, ¿eh? ¿Cómo se la puede conocer tanto? O sea, cada regalo que viene en esta caja tiene un significado y un porqué. O sea, es increíble, Marga. O sea, increíble. De verdad. No es comprar un regalo y mandarlo. No. Es conocer a la persona a la que le estás mandando el regalo. Realmente me ha sorprendido. Yo recibí este regalito el jueves, pero el jueves tuve un problema con mi perrita que se me puso muy malita, muy malita, muy malita y la tuve que llevar de urgencias a operar. Entonces, no me dio tiempo a enseñar el regalo como yo quería, solo puse una foto que me pilló, pues eso, que la estaba poniendo antes de que la perra amaneciera así tan mal. Y bueno, no he podido hacer todo lo que yo quería hacer con este regalo, pero bueno, hoy ha llegado el momento de enseñarlo. Bueno, venía esta cajita, monísima, monísima. Por lo tanto, ya sabe, las cajitas a mí me encantan. Y ahora, todo lo que viene dentro, todo lo que viene dentro tiene un porqué. O sea, todo tiene un porqué. Vamos a ver. Vamos a ir sacando las cosas para poderlas enseñar bien. A ver. Bueno. Viene una cartita personal que no os voy a leer, ¿sí? Muy emotiva y muy bonita. Viene esta preciosa postal que sabe que me gustan, que las colecciono. Divina con esta flor de peluche. Preciosa, preciosa, preciosa. Pone 500 millones de besos y abrazos para ti. De parte de Marga, espero que te guste con todo mi cariño. Por supuesto que me gusta, mi amor, me encanta. O sea, divina, divina, divina. La postal, preciosa. Súper original. Bueno, por lo tanto, regalo que sabe que me gusta. Luego me ha mandado esta cajita, que sabe que me encantan las cajitas, pero no es una cajita normal, es una cajita de Londres, ¿eh? Que sabe que la ilusión de mi vida es ir a Londres, entonces está comprada con toda la intención, o sea, sabiendo que es que a mí me gusta, ¿eh? Bueno, me encanta, cariño, me encanta, es preciosa y madre mía de Londres. Algún día iré, ¿eh? Algún día iré. No me puedo morir sin ir a Londres. Luego me manda esta otra cajita. Preciosa también, con un perro y un gato que sabe que a mí me encantan los animales, con lo cual acierto total, acierto, vamos, más que total. Y dentro de esta cajita, vamos a sacar las cosas. Bueno, viene otra cajita. De Estados Unidos, que sabe que ha sido uno de los viajes más bonitos de mi vida. Es una cajita pequeñita para meterte. Me encanta también. O sea, es que no sé, es que no puedo deciros otra cosa. Es que me encanta. O sea, me encanta porque he visto unos regalos buscados con, no sé, queriendo mucho a la persona a la que se los estás buscando. Me ha mandado dos pintauñas
con brillo, porque sabe que a mí me gustan los pintauñas que tengan brillo. Me ha mandado este tan bonito, en un color como un cereza, una cosa así precioso, y este en azul, porque sabe que a mí los pintauñas mates no me gustan mucho. De hecho, me voy a pintar las uñas ahora, ¿eh? No me van muchos pintauñas mates, igual que las barras de labio mate tampoco me gustan. Me ha mandado, a ver, dos diademas monísimas. Esta de perlitas negras y esta tan bonita de perlitas blancas y rosas, que sabe que también yo me las pongo muchísimo. Una monada. Me ha mandado un monederito monísimo con una sirenita, que también me lo voy a cambiar ahora mismo y me lo voy a poner en el bolso. Y me ha mandado primero este estuche tan monísimo, 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 que lo abres por dentro y tiene pinza de depilar, bueno, no me sale el nombre, pinza de depilar, corta uñas, tijeritas, lima, bueno, para hacerte las uñas. Divino, que yo la tijerita la voy a sacar y la voy a utilizar para mis labores, ¿eh? Porque es tan bonita, que no quiero que se me vaya a romper al cortarme una uña, ¿eh? Bueno, pues me parece ideal. Muy cookie, muy cookie. Y luego ya por último me ha mandado este imán para mi nevera, que por supuesto ni lo tenía ni tenía ninguno que se pareciera, de Lo que el viento se llevó, que es mi película favorita. Bueno, hay que buscar para encontrar estas cosas, hay que buscar. Esto no se encuentra en cualquier tienda donde entres, yo por lo menos no lo he visto nunca, y me han parecido regalos pensando lo que a mí me gusta. Por lo tanto, no tengo palabras para decir cómo una a través de una pantalla, porque es lo real, realmente, como me conocéis, podéis llegar a conocerme tanto. O sea, sorprendidísima, estoy encantada. Marga, muchísimas gracias, corazón. No tenías que mandarme nada, pero yo te lo agradezco enormemente. Todo me ha encantado, todo es precioso. Bueno, todo. O sea, todo, no hay nada que yo diga, pues esto no me ha gustado. Y todo lo he buscado, o sea, todo creo que lo has pensado mucho. Encantadísima, encantadísima con el regalo. Muchas gracias, ¿eh? Pues nada, amores, hasta aquí el vídeo con este regalo tan especial que me ha hecho Marga, que es una suscriptora del canal y amiga personal, ¿eh? Que vuelvo a repetiros, muchas gracias a todos los que habéis perdido un minuto de vuestro fin de semana en felicitarme. Os lo agradezco enormemente. Sois un amor, un amor, ¿eh? Pues nada, pasé un día muy agradable, muy feliz, muy tranquila. El mejor regalo fue mi perrita, que estaba de nuevo en casa. Eso ha sido lo mejor de lo mejor. Y ver todo el cariño que me habéis demostrado. Ha sido lo más. Tengo todavía un montonazo de mensajes por contestar, ¿eh? Y por agradecer, ¿eh? De que me habéis felicitado, pero es que ayer ya no daba más abasto y además no sé qué me pasa, me duele este ojo, uf, ¿eh? Un montón, ¿eh? Un montón. Y nada, que gracias de nuevo. Pues nada, amores, seguiremos con los vídeos de los regalitos según nos vayan llegando, ¿os parece? Yo creo que sí, ¿eh? Besitos, amores. Chao, que os quiero mucho, 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 de verdad, ¿eh? Con el corazón. Ah, y acordaros, si queréis que os enseñe la agenda que me regaló mi hija, me lo decís, y ya os la enseño un poco más despacio. Chao, amores, que os quiero. Hasta el próximo vídeo. Chao.